Sí, sube para arriba, pero que no tengo problema en hablar de las Águilo cosas. Multimedia. Hablar de las cosas. Comenta. Me pongo unos momentos en AFW. Pues disfruta, cocina. Pues disfruta. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer otra vez boquerona? Hoy yo he hecho salmorejo. Oye, que eso está guay, ¿eh? Salmorejo debería ser un alimento a nivel nacional impuesto. Yo digo, no debería de considerarse nadie español si no sabe hacer una buena paella, un salpicón, un salmorejo y, no sé, alguna comida más. Básico. Eso tendría que estar... Es que eso es otra cosa. En los colegios se debería enseñar economía del hogar. O sea, hacer comida, aprovechar la comida. Todo eso se debería de enseñar en los colegios. No las gilipollas que están enseñando ahora. Bueno, venga, vamos a ver cómo vamos con nuestro Málaga. A ver si conseguimos... Tengo ahí se me ha el Gutiérrez que me lo ha lesionado. ¡Buah! Pues venga. A ver, venga, vamos al siguiente partido. Contra el Ponferradina. Ya ganamos unos cuantos partidos, ¿eh? Ya tenemos 19 puntos. Y si gano este partido, podríamos alejarnos ya permanentemente del descenso. Cramuel 1111. Comenta. Estoy cansado. Hay un vídeo de cansado, de Faemino y cansado, muy gracioso, que dice que de joven era comunista y cristiano, muy partidario del reparto y tal, pero cuando empezó a ganar... Bueno, sí, pero Faemino y Cansado son los dos lamedores de las productoras de izquierda. Al final acaban Movistar y trabajando para los que más hacen por promocionar y manipular la información hacia el lado más asqueroso que pueda encontrar. La izquierda está bazofia, ¿vale? Entonces, yo a mí me da también mucho asco, pero es que da asco, ¿eh? Porque son comediantes y gente que tienen mucho talento, que te queda, que además son muy atractivos. Pero cuando ves dónde trabajan, con quién trabajan y los discursos continuamente hacia el lado izquierdo, que no tienen razón de ser ninguno y además están defendiendo posturas indefendibles y enterricitas, pues te jode un huevo, ¿vale? Te jode un huevo porque dices, me estás tomando el pelo. Y estás diciendo eso porque no quieres ser un payaso en general, me parece bien. Por eso antes, por ejemplo, los comediantes no solían hablar de política. Porque era un humor blanco y dicen, no, es que había censura. Joder, ahora hay el triple de censura y se habla de política. Solamente para un lado. ¿Vale? Y antes había comediantes totalmente blancos. Lina Morgan, Andrés Pajares y Esteso eran comediantes y es que eran totalmente blancos. Martes y 13. ¿Cómo se llamaba? Tippi Col. Todos los humoristas, todos los artistas hacían humor para todo el mundo. Y ahora te jode mucho que cualquier clase de artista haga un humor buscando la subvención. Es que buscan exactamente eso, la protección. Y por ejemplo, es lo que pasa, ¿no?, con Faemino Cansado, que para mí son unas máquinas, son un talento puro, tienen mucha gracia, sobre todo cuando hacen humor blanco. Simplemente el humor absurdo que hacen ellos era muy bueno. Ahora, cuando se ponen de graciosos y de listos... Pero se puede hacer humor atacando a todos, no solo a una parte. No, eso no lo puede hacer Crowell, porque tener a todo el mundo a disgusto no puede ser. Tener a todos contentos, pues quizás puede fingir. Pero a todo el mundo enfadado, no. Eso no se puede conseguir. Y si no, dime tú a alguien que sea de una postura y se meta con todo el mundo. En teoría, el periodismo sería algo que tendría que hacer eso, ¿verdad? Tendría que atacar siempre al poder, al que esté, al poder establecido. Pero fíjate tú qué ha pasado como con los artistas que hacen una crítica social y deben de hacer una crítica social al poder, ¿no? Al que tiene el manejo del poder en ese momento. Sin embargo, te das cuenta de que el cuento chino sigue y sigue y sigue. Es como el cine español, que es pura basura. Pura basura. No va nadie a ver cine español. Nadie. ¿Vale? Pero nadie. Y siguen dándole millones y millones a películas que no tienen ni siquiera 1.000 espectadores.
¿Vale? Y van a las Goya y le dan premios y te quedas asombrado. Y dices tú, pero estas películas, ¿quién coño las conoce? No las conoce nadie. Al contrario, en los 80, antes de la ley Miró, la famosa ley Miró que reventó el cine español con las subvenciones, que había entre las 10 primeras siempre por lo menos 5 o 6 películas españolas, pero por derecho propio, no por subvención. Y había estrenos no, norteamericanos. Entonces yo no llego a entender, es que es todo muy absurdo, es todo muy idiota todo. Al final te queda un poco asombrado diciendo aquí algo en la cabeza, hay un chispazo ahí que no funciona. Hay un chispacito ahí que no funciona. Es que dime tú, del cine español, aparte de tres directores y encima con dinero normalmente de fuera del país, es que no funciona, no funciona. Samuel 1111. Entra muy a destiempo, Comenta, muy mal medido, porque falta. la izquierda cree en la ingeniería Ya, social. pero la ingeniería social no funciona. O sea, se creen que sí, porque a corto plazo sí que tiene resultados, pero fíjate tú, la Iglesia Católica no ha hecho nada más que ¿Qué viento producir ve? enemigos. Dime tú, los más ateos, los más fervientes comunistas, ¿dónde se han educado? ¿Dónde se han educado? Águilo Multimedia. Si es que no funciona, no funciona. Comenta, yo he pagado por ver cine español, digo, he pagado en pretérito perfecto. Pero tú has pagado por ver cine español, pues seguro que sabes qué películas son. Y seguro que son cuatro películas. Porque yo he pagado por ver Abre los ojos, Buena jugada. alguna de Torrente y Obligado. ¿Qué más he visto yo de cine español? Ah. No, iba a decir los otros, pero es que los otros no la vi en el cine. No Se recuerdo, ¿eh? Que toca. haya visto. O sea, quiero Samuel recordarla, ¿eh? 1111. Comenta. ¿Piensan que por decir todes o niñes la gente va a cambiar y se va a deconstruir? Esa es una falta clara. No sé, es que todo eso es muy gilipollas. Amarilla. Lo del lenguaje inclusivo, de hecho es que es una estupidez y es una gente analfabeta que quiere hacer las normas para, como la hacen Ahí ellos las están normas, porque no robando. parezcan idiotas. Y el balón se marcha ¿Vale? El directamente género fuera. neutro ya existe precisamente para incluir a la gente. Cuando se dice Pero niño bueno, pero qué o palabras están infancia, vendiendo, lo pues dice el son portero, géneros ¿eh? Esto neutros. le va a dar La confianza. infancia es los niños. Ha mantenido la calma y ha puesto el balón lejos del ¿Qué guardameta. de son gastos? Que me están pegando un palizón, la Ponce Radiña. Ah, esta es la Copa del Rey. Bueno, se me echa Esta menos mal. jugada huele a peligro. No la, yo grabé, ¿no? Me están pegando un palizón. Estoy despistado por aquí. Es que son tantas cosas, tantas estupideces lo de los géneros. Es Buena mucha más jugada. libertad en los años 80 que ahora. El En todos los árbitro no ha sentidos. visto nada. Todos los sentidos. Más te pones a hablar un poco y te das cuenta de lo idiota que es Viene la a gente tocar en ahora. corto. Y sobre todo el tema de la falta de. Una parada La de falta gran de calidad. cultura y de Samuel profundidad en el 1111. discurso. Comenta. Es por ir vestido de ciudadanos. Ja 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 ja. ¿Es por ir vestido de ciudadano? No te entiendo. Y también otra cosa, ¿eh? La Samuel sacroca. 1111. Cuando se apaga la tele. Comenta naranja. Naranja, tú dices ciudadano. Ciudadano. Es una estafa de partido. Es la hipocresía. Es el político hecho partido. Sea, el político, digo, Buena el jugada. político forma esa, hecho Samuel partido. 1111. Dice algo que todo el mundo piensa Comenta. y luego Te actúa. están dando una paliza por ir de naranja. Ah, tú. Hostia, no lo había pillado, me cago en la De puta. nuevo al compañero. Yo hablando en serio aquí. Off. Es que hay que tener tanto cuidado. No, no pasa Samuel nada. 1111. Comenta. Off. Ja 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 ja. Uy, es que el Málaga nunca ha ido de naranja, ¿no? Esto es un Resolvió de abredón. cabeza. No, voy a protestar. Gol. Bueno, ya hemos remontado, ¿eh? Mi equipo está empezando a funcionar. A ver si remontamos. Que esto es la liga, ¿no? No se la han dejado quitar. No. Es que es difícil, ¿eh? Tú Ahí lo pensarás están que no, pero tocando. el sensible es muy difícil. Y que yo sepa, en el juego original no había Águilo dificultad. Multimedia. Coño,
cómo no. Comenta. Oh. Y yo hablando en serio, lo de Janés Limadas si no hace que cada vez los naranjas pierdan más partidos. No, no, no. No, no, ese partido tiene que desaparecer. Es un partido traído a sus propios principios. Pues la verdad, no ha sido mal disparado. Es un partido traído, ha mentido a la gente descaradamente y nada remada, es una rata. Es una persona rata. Contra, ha buscado su beneficio personal y ha roto todo lo que en teoría tenía que defender. Y de hecho el partido ascendió porque había un hueco. Querían buscar un hueco moderado y el famoso centro que no existe, ni el centro ni la derecha. Pero bueno. Quiero decir, porque la derecha y la izquierda, ¿qué sentido tiene hoy en día llamar a los socialistas o a los del PP derecha o izquierda? Si es que son prácticamente lo mismo. Solo que uno dice más que le podía sacar a la otra, pero se aprovechan igual del sistema. Se la toca casi enorme. ¡Qué paradón! O sea, no hay diferencia entre el PP y el PSOE. Cago en la mano. Está a punto de empatar, Madre, Dios mío. No hay diferencia ninguna. Pero ninguna diferencia. Y Ciudadanos, es que es hipocresía pura. Además perdido, pero el Ponferradina ese está entre los primeros. A ver, Diego Hernández ha salido del club. Diego Hernández, ¿qué era? No será el delantero ese guay, ¿no? Que tenía yo ahí reservado, ¿no? Tengo a Simón Núñez. Hostia, se ha ido el delantero ese. Quería probarlo. Vale, se nos ha lesionado. Un defensa. Matthew, pero se ha curado este, ¿no? Vale, yo tenía por aquí uno lesionado. No. Tenía un defensa lesionado. Joder, tengo que fichar un defensa. Fichar un defensa. Ya no tengo defensa. ¿Cómo se me lesionó otra vez? No tengo ningún, solamente tengo un defensa y está lesionado. Joder, vaya éxito. Vale, pues vamos a poner Bruno Maras, no sé ni quién es. Vamos a poner a este y a ver cuánto tengo en el banco. Tengo 364. Comenta. Vamos a buscar un defensa. Oh my god, solo un defensa. Pues tengo un defensa en reserva, nada más. Vamos a buscar defensa, a ver si puedo comprar alguno que sea baratillo. A ver qué es lo que hay en el mercado doméstico. Tengo. Vale, solo me puedo permitir a Nicolás Gorosito, con ese nombre de Alcorcón. Dice que tiene regate. Lo de la V, ¿qué coño será? No sé lo que es la V, ¿eh? En inglés, V, ¿qué es? ¿Qué característica puede ser la V? Porque el tracking, la V no sé lo que es. Ni idea, no sé ahora mismo qué puede ser. Y la S es la velocidad. Posición, sí. Samuel 1111. V, sí, V en inglés. Comenta. No sé lo que es. V. Está el tracking, la speed, la S es speed, la T es tracking, la H es cabeza, que va bien de cabeza. Pero la V no sé qué característica en fútbol puede ser. Vamos a buscar en el mercado extranjero, a ver si hay alguna cosita baratita. Un japonés. Tiene regate, va bien de cabeza y buen pase. Oye, pues no tiene mala pinta. 150. Joder, que tenés a japonés. Y hay un chino también. Chino, tan barato. Tiene. Es exactamente igual. Pues me voy a quedar con el japonés. Espero que no sea. Hay que subirle un poquito. No subirle nada. 180. Por 20.000. Ya por 20.000. A lo saca. Vale, ya tenemos un defensa. Porque es que yo no puedo ir por la vida así. Águilo Multimedia. Comenta. Estoy yendo a cocina mirando la comida. ¿Qué es UDV? Pues no sé lo que es, no sé lo que es la V, porque las características de los jugadores te las ponen a la derecha. Que luego depende, ¿no? De lo que jueguen o no jueguen. Entonces te ponen esas tres características que pueden definir al jugador.
Entonces, si pone la S, es speed, que es velocidad. Si pone la P, es pase. Y la F creo que es atacante, o sea que puede posicionarse, ¿no? Que se posiciona bien. Pero pone, por ejemplo, en mi defensa este que he fichado, al japonés este. Este es el japonés este. Asada. Pone que tiene regate, va bien de cabeza y pase. Pero hay uno, por ejemplo, Chavarría, tiene SFV, que es velocidad, que tiene, que se posiciona bien, que es atacante. Y la V no se lo cae. No tengo ni puñetera idea. No tengo nada lesionado, ¿no? Nada más que Barrio, a ver si lo vendo. A Gutiérrez. Gutiérrez, pero lo tengo. Este tiene control. O sea que es capaz de coger la pelota y no se le escapa la pelota. Cuando veis que el jugador va recto y durante un ratito la pelota se le va separando, pues eso es control. Capaz de coger y dirigir. Lo que es regate es que puede girar a los sitios. El pase es que el pase pues se le acerca bien al compañero. Y es rápido. Y la S es rápido. Entonces, eso es lo que significa. El otro día, no sé si fue Crowell que me preguntó, ¿hay diferencia? Joder, que sí hay diferencia. Hombre, y depende luego del jugador. De que pueda, si lo juega bien con él o no. Y además, si no lo coloca en su posición, se lesionan antes. Mucho antes. O sea, son muchas cositas que cuando juega con esta mecánica de juego tan rápida, con este modo que es un poquitín arcado, un poquitín simulación, pues tú las tienes en cuenta, pero tampoco te puedes parar a pensar. Entonces, por eso es importante poner a los jugadores en su sitio. Que de hecho los puedas cambiar, ¿eh? O sea, puede ser un atacante que los convierta en medio centro. A mí eso me ha pasado. Encuentra un compañero para pasar una de gran calidad. Si no me funciona el Mamauda este, el Dauda, voy a. ¡Hostia! ¡Oh! Voy a poner a Tomás. ¡No! Eso hay que pitarlo. El árbitro lo hace. No me saca tarjeta. Roja y expulsión. ¿Qué coño? Joder. Espérate, que además está en defensa. Tío, que me han echado un jugador. Hostia, y el que cierra. Menos mal que ficha en defensa, ¿eh? Vamos a sacar a mi superfichaje. Lo cambiamos por. Por Muñoz, que habla atrás. O sea, ponemos al defensa. El técnico ha decidido sentar a uno de los titulares. Fíjate, vamos a colocar a defensa en su sitio. ¿Y qué más? ¿Qué más? No puedo cambiar, no puedo hacer más cosas, si puedo, ¿no? Y vamos a cambiar. A este por este, ya está. Y dejamos arriba a los dos delanteros. Le ha quitado la pelota. A ver si pestañear. Consigo aguantar. Vasco, coño, me ha hecho un jugador. Vale. A ver si el japonés me funciona. Juega por abajo. Oh. No, ese es malísimo, ¿eh? De nuevo al compañero. No, ya empezamos. Pa, leche. No, si es que encima que mi equipo es regulero. Me echa a uno, ahora se lesiona. No, me faltaba. Hostia, que me falta ese. Ese me falta. Le da el pase ese. Vamos a piento. Nada, cada vez que llegue el balón, fuera. Pueden tener una buena ocasión de marcar. Sí, sí. Maldini siempre dice cosas estúpidas que me cabrean. Maldini, cabrón. Calvo malvado. A contra, no está bien. ¡Qué control de pelota! Todavía puedo, ¿eh? Un balón perfecto. No pasó. Vale, tenemos que atacar siempre por este lado. Puede buscar a los delanteros. Vale, tenemos que atacar siempre por la izquierda.
Libre directo. Falta no me ha echado otro jugador, ¿no? Amarilla. El Villarato, esto es el Villarato. No quieren que el Málaga suba. No les interesa. No logró su... Es falta clara, el árbitro pita. Levántate. Tiro libre. Oh, ¿en serio? Okay. La cosa. Vamos a sacar a toma. La leche. Va a haber un cambio de jugadores. Hola más. Se le ha quedado el toma con la pelota en los pies. Ahí lo estamos viendo. Ahí. Dispara. ¡Cóbulo! Esa jugada lleva mucho peligro. Qué pena, ¿eh? Hubiese empatado en la segunda parte. Pues, macho, es que tengo que estar siempre remolque. Oh, macho. Vaya... Así consigo que el Málaga no me echen del Málaga. O que no... No sé, pero al final lo echan a segunda división. ¿Cuántas? Recibe el pase y ataca peligrosamente. ¿Cuántas ligas hay? Buena intervención. Está en la primera, segunda A, segunda B. De reflejos. Esa jugada lleva mucho peligro. Luego están las regionales, ¿no? Gran parada. Tercera regional, sí. Me estoy inventando. Con ese pase a la... Pero bueno, pero qué paradón. Excelente. Uy, intervención del portero, ¿eh? Esto le va a dar confianza. Vale, hay que intentarlo por ahí siempre. Excelente parada. Lo ha hecho muy bien. Gran salto, cabeceó. Uy, va, esa es la estrategia. Se ha hecho buenísima parada del portero. De nuevo al compañero. Uy. Dispara, Tomás, dispara. Me voy a cambiar a Tomás por... De cabeza. Me voy a cambiar a Tomás. Recibe el pase y ataca peligrosamente. ¡Qué bien la sacó! Vamos a cambiar a Tomás por... A ver si tengo suerte, por lo menos un golillo. Que no me están funcionando mal esto. Soy yo, culpable. Encuentra un compañero para pasarle la pelota. ¡Joder! Quieto ahí. Vale. No. El árbitro no ha sacado cartulina. Uf. Esto no se puede dejar pasar. Uy. Entrada brutal. Tiro libre. Qué poco, ¿eh? La juega en corto un compañero. Ahí lo están bordando. No. Oh, macho, ni un gol. No tengo que más dar. Leche, sé que tengo que empezar siempre remolque. Bueno, dos partidos. Venga, nos quedan otros dos para terminar la jornada de hoy. Y ponemos From the Darkness. Qué rico, madre mía. ¿Quién está? El Sporting de Gijón contra quien jugará. Contra el Miranda. Así pierde el Sporting de Gijón. Que sí, que ya lo sé, que me vaya a echar. Recordamos que su posición en la liga ha perdido. Vale, a ver, ¿cómo está? Hay que apariencia está con un partido de suspensión. Pues ponemos a nuestros... Menos mal que fichar defensa, ¿eh? Vale, a ver cómo está este... Menos mal. Águelo Multimedia. Comenta. Jajajajaja, es que estoy en la cocina con los auriculares y me quedo escuchando. No puedo escribir mucho. No te preocupes. Yo relleno el espacio vacío, no te preocupes. ¿Qué estás cocinando? No me has dicho todavía que estás cocinando. Ahora dice, ¿qué te importa? Estoy cocinando cristal azul. Cristal azul para mí. ¿Qué pasa? No te voy a dar nada. No me vas a dar un poco. Vale, aquí hay un delantero interesante. Podríamos... No tengo ninguno de la cantera.
Tengo a Brandon Thomas, pero ese lo tenía en el equipo titular. Vamos a sacar a este, vamos a probarlo. Porque este dice que es buen atacante, tiene velocidad. Y la V, que no sé qué es lo que es la V. La V no se lo cae. Vamos a sacarlo por Modauda. Dice que mal, pero nosotros vamos a decir que sí. Venga, Modauda. Y vamos a ver si sacamos uno de la cantera. Lucas Martí, le hacemos contrato. Si juegan dos veces o tres, creo que le hacen contratillo. Le hacen contratillo. Comenta. Me está gustando mucho mis auriculares Bluetooth. Ojo, solo para oír, para hablar no sirve de mucho. Suena enlatado. Vale, pues yo ya he encontrado unos auriculares en condiciones. Lo que pasa es que no sé si me los compraré por un sitio o por otro. Venga, vamos a jugar. Al final creo que ha perdido, ¿no? Venga, vamos a probar nuestro al tal Eli Martí. Lo he puesto por la izquierda. O sea, está por la derecha ahora. A ver cómo nos funciona. A ver si saco a alguien de la cantera. Yo siempre cojo a alguien de la cantera, un defensa, un mediocentro o un delantero. Y lo hago mi estrella. Yo tuve una vez un Andrés, un tal Andrés, que lo vendí por 7 millones. Lo saqué de la cantera, me costó 0 euros. También tuve un... Bueno, ¿eh? Uy. Me asustó. La pelota traspasó la línea. Ya, pues no es malo, Falta, alta, indicó tiro libre. Estoy asustado cada vez que... Uy. A ver si podemos sacar la pelota a jugar. No, así. Luego lo intento. A ver si la gana en el aire. Uy. No me lo he hecho. Hostia, lo he lesionado. Bueno, lo siento, muchacho. No quería reventarte el pie. Algo habrás hecho. Seguro que has hecho algo. Pues acuérdate. El portero lo vio venir. ¿Podrán marcar la salida de este córner? Loco, sabe. ¿Eso qué es? ¿Eso es una marca de algo? ¡No! Al portero le quema el balón. Recibe el pase. ¡Ah! ¡Qué pena! Muy buena parada. ¡No! ¡La clavó! Joder, macho, que vaya fallo defensivo. Recibe el pase y ataca peligrosamente. Ahí. No, hay que es lentillo. Ponía que era rápido, pero es mentira. Gran parada del portero, espectacular, ¿eh? No era fácil despejar esa pelota, Carlos. No. Perdió ese balón. Comenta. Por lo menos se hizo un paradón, punto que acabó en gol después, pero paradón. Sí, es verdad que el portero también tiene que fichar uno. Huele a peligro. Oye, pues no es malo, ¿eh? Para subir la pelota, no es malo. Uy. Por poco. No es malillo, lo que pasa es que voy a tener que cambiarlo. Si no meto un gol. Que tampoco es que mi jugador estrella, Chavarría, este sea muy bueno. Que tengo una delantera que da pena. ¡No! ¡Lo rechaza! De verdad, no hay un puñetero balón que coja al portero. Me cago en... Qué bien tocan. ¡No! No, vamos a sacar la jugada. Encuentra un compañero para pasarle. Joder, macho, de verdad, estoy perdiendo todos los... Ayer ganamos todos menos uno, que quedó empate, ¿no? No, el último, de la Copa Rey. Jugué 6, gané 4 y empate 1. Lo gané casi todo. Multimedia. Comenta. La voz de Maldini en off, pero el otro comentarista no adivino a saber quién es. Hombre, el otro es otro chupa. Viene a tocar de el la sal. No me acuerdo el nombre. Creo que el que lleva el larguero ahora no. Sé que me habrá ido. Ha sido un buen disparo, ¿eh? Eso no se puede negar, desde luego, pero se ha topado con el poste. Buena jugada. ¡Penalti! El árbitro señala el punto. ¿Cuánto fatídico? ¿Cuánto queda? 57. Todavía puedo empatarlo. Vamos a sacar a Toma. Aunque la verdad es que este no me va mal, ¿eh? Y Daudo está lesionado. Vamos a dejar a este.
Vamos a dejar a este. Todavía podemos empatarlo. Por lo menos un puntillo me viene muy bien. Libre directo. Bueno, falta en la entrada. Ese balón puede. ¡Para el portero! Águilo multimedia. Comenta. Hay un plato parecido al salmorejo que es la porra antequerana. Málaga. Caca. Ambos platos son buenísimos. Sí, sí. La porra antequerana es salmorejo mal hecho. Más le ponen pepino y cosas de esas. Sí, sí, está bueno, está bueno. Si al fin y al cabo. Pero que no, que se quieren apropiar de. El concepto salmorejo y no, la porra antequerana es una placa. Y el salmorejo, pues tira más a crema. Es para mojar. Lo que pasa es que el concepto de salmorejo, yo no recuerdo otro plato que se coma con pan. Es necesario comérselo con pan. La porra antequerana. Bueno, pero tampoco es eso, cada uno que. De todas maneras. ¡Uy! La porra antequerana, está también buena, ¿vale? Lo que pasa es que hay una pequeña pelea, ¿eh? Hay una pequeña peleilla. La malagueña. Hay una dicotomía, ¿no? De decir, no es lo mismo. No, tiene nada que ver. Nada, cara. Nothing. ¡No! Del portero espectacular, ¿eh? No era fácil despejar esa pelota, Carlos, ¿eh? ¡Excelente! ¡No! Lo ha hecho muy bien. ¡Oh! Oye, pero yo creo que he jugado bastante mejor que ella. Han disparado más, pero yo creo que tengo más posesión. A ver. Yo creo que mala suerte. Mala suerte. A ver, por favor. Hostia, han disparado 17 veces. Y yo 4. Bueno. No, he jugado mejor que ella. Pues estamos otra vez lamiendo el puñetero descenso. Y creo que el Sporting Gijón otra vez es mi enemigo batido ahora. A ver, resultado. Hostia, que empatado. Vamos con los mismos puntos. El Sporting Gijón. Pues tenemos que ganar el siguiente. Ostras, estamos empatados. Ahora, ¿cómo está el equipo? A ver, Juan de Rivas está. Está un poco chungo. Juan de Rivas. Que tengo por aquí que escapar. Todavía está con la tarjeta. Era un partido, ¿no? 190 del portero, ¿no? Sí, el portero. Pues vamos a quitar a Juan de arriba, que de hecho está en el medio centro. Creo que está por ahí de medio centro. Y lo vamos a cambiar por. O sea, este está ya bien. Espérate un momento. Que mi defensa. Este lo vamos a sacar por. Matiu. Y al Sogo Asada lo vamos a dejar. Vale, pues no, lo vamos a dejar casi mejor, ¿no? ¿Tampoco va bien? Bueno, venga, vamos a sacar a Modauda por Lucas Martí, que le hemos dado una oportunidad. En otro partido, a ver si tenemos más suerte en otro partido. Contra el Sporting de Gijón, si la ganamos, nos ponemos lejos del descenso, un ratejo. Vamos para allá. A la pista atrás. No sé qué campo es este. La porra antequerana. Pues yo me cabreo porque. Se cabrea, la gente se cabrea. Yo me cabreo. Que muchas veces ponían salmorejo cuando era porra antequerana. Decían, salmorejo cordobés. Y eso, no. Es lo mismo. No, ¿cómo va a ser lo mismo? La porra antequerana se le echan cosas que no. Mira, el salmorejo es muy simple. Tomate, aceite, ajo y pan, ya está, telera, o sea, pan de telera o pan con que tenga mucha amiga, que sea una buena amiga, que tenga buena amiga, ya está, no se le echa más nada, no se puede innovar en eso. Y la porra antequerana yo la he visto que le echan de todo, le echan pepino, le echan, y luego es una plata, que de hecho el ajonjoli también es lo mismo, pero sin tomate. Y lo que le echan en vez de tomate es, creo que es almendra o. La recibe. La ajonjoli. Que a mí no me gusta, por cierto. Me parece algo fuerte. Viene a tocar en corto. No se puede sacar jugada, ¿no?
era más difícil de lo que parecía. De todas maneras, lo que digo, es cosa de comer, cada uno que sale lo que le da la gana. Salió, va a ser saque de banda. Lo que pasa que me yo a ver. Águilo Multimedia. Comenta. Yo le echo de todo al salmorejo, de tal forma que al final ni se salmorejo ni es borra ante Querana ni nada de la cara sonriente. Hombre, el salmorejo no se puede hacer de otra forma. No hay otra forma de hacer salmorejo. Si le echa algo, algo más, ya no va a salir ni con la textura ni al salmorejo. Lo de la porra ante Querana, bueno, no sé. Yo sé que se le puede echar muchas cosas. El árbitro sanciona la falta. Pero lo que tú haces será pues un plato tuyo. Si está bueno y la gente se lo come, otro lo comes tú. Bonita de verdad la tajada del portero. Yo, por ejemplo, hago salpicón, pero no es salpicón de verdad. No, el salpicón. El bueno, el que se hace bueno es el gallego, que se lleva un montón de marisco y pescado y pulpo. Y yo el que llevo, yo creo que lo llaman pilpirrana en algunos sitios, lo que yo hago. Increíble, Carlos, increíble. Pero yo salpicón, cuando estamos dando un palizón, me ha concentrado. De nuevo al compañero. ¡Hola, puta! ¡De la pelota, va! Venga, esto lo podemos levantar. Se la toca. ¿Cómo? ¿Otra vez me la tocó? ¿Por qué dice eso? ¿Cómo que se la toca? Mira, eso es como cuando hago pollo con verdura. Yo digo, voy a hacer pollo con verdura. Y al final, no sé ni qué le echo todo lo que pillo. A veces le echo berenjena, a veces le echo mucho pimiento, tomate, lo que tenga de verdura. Y me sale muy bueno. Pero claro, es un plato inventado. No puedo decir, pues esto es un plato típico. Típico, eso lo ha inventado. Excelente parada, lo ha hecho muy bien. ¡Oh! Muy lejos. Muy lejos. Pues la tortilla de patata, tú la puedes echar lo que quieras, pero al final, si tú le echas. Tú le echas cosas que no son patatas. ¡No! Se la han dejado quitar. ¡No! ¡No! Bien. Este tipo es Billy el niño, no necesita ni recargar la pistola. Estoy súper decepcionado. Tengo que entrenar más. Venga por abajo. Vamos con esta. Con esta habilidad yo no me presento a jugar con gente de Europa, que con todos los años los campeonatos son sensibles. El yo estoy bueno, ¿eh? O sea, el culpable es mi habilidad. Ahí lo están bordando. Yo estoy de palanca, cerradito. Al final me he acostumbrado. Es mi habilidad. No ha pitado. Pues macho, es que... ¡No! Gran parada. ¡Posible! Águilo Multimedia. Comenta. Yo cocino sobre todo para mí al vapor. Incluso tortilla de papas. La gente cree que no, pero sí, se cocina. Uy, la no cocina... Igual que la aceitosa. La... Se come igual de bien. Está muy buena, ¿eh? La cocina... Todo al vapor está muy buena. Vaya palizón que me están dando todo. Cortito. Macho, si es que... La juega en corto, un compañero. Joder, macho, yo es que de verdad tengo unos delanteros que dan penita, ¿eh? Sí. Va a cámara lenta. La roba bien. ¡Oh! ¡Qué bien ha detenido el portero! 3-0. Vaya palizón que me han dado, oye. Allá es guay, pero hoy... ¡Roba la pelota! Gran parada del portero, espectacular, ¿eh? No era fácil despejar esa pelota, Carlos, ¿eh? Con la mano. Oh, macho. Bueno, voy a jugar uno más, ¿eh? Uno más y pongo ya el Front de Darkness. Que si no lo habéis jugado, pues os va a sorprender. A mí me sorprendió. Un juego. Creo que está hecho por dos personas. Dos o tres personas. Está a 6 euros en Steam. Y yo no sé si era Early Access o. Van a hacer algo más con él. No es tan corto, como parece. Ya, voy a jugar uno más porque tengo que sacar a Málaga de ahí abajo. Con que gane uno, voy a jugarlo. Uniforme, puedo elegir los uniformes. Esto es nuevo. Pues no me había dado cuenta de eso. En el sensible original no se podía. Agarrando. Jugamos a este y a este.
Las Power Rangers, ¿qué tal? Eso es como el arroz a la cubana. El arroz a la cubana, tú puedes echarle lo que quieras. ¡Uy! Una victoria. Comenta. Nosotros para Amstrad y Spectrum éramos programando dos sonidos, lógica, gráficos, etc. Ja, 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 ja. Ahora hace falta un grupo de personas multidisciplinar. No, no, este From the Darkness lo creo que lo ha hecho uno o dos personas. No, no lo han hecho más. Y hombre, hay muchos ejemplos hoy en día de grupos pequeños que hacen juegos muy chulos, porque las herramientas de hoy en día son muchísimo más sencillas que. Pero vamos, que saben programar hoy la gente. Ah, el nivel técnico. Hoy no hay problema con eso. El problema es el talento. Para crear cosas nuevas, cosas que no sean homenajes. ¿Eh? Homenaje a Resident Evil, homenaje a. Ya que sea, a cualquier cosa que se le ocurra. Gran combinación. Con tal de no hacer nada nuevo ni propio. Y ese es el problema. Es el gran problema de hoy en día. Lo técnico. Hay tanto assets, tanta ayuda. Hay muchísima ayuda. Por arriba la gana. ¡Hostia! ¡Levántate! Tiro libre. Amarilla. Multimedia. Comenta. Nosotros hasta que descubrimos cómo trabajar en ensamblador, nos las vimos y las tuvimos. Ahora ya los motores gráficos son una especialidad en sí misma. Bueno, hasta en Amstrad hay mucha ayuda, mucha herramienta. Su cambio con no me la sorprende, fallado demasiados pases y CPC telera y con alguna cosilla más que hay por ahí, se pueden hacer juegos completos. Muchas librerías que hay. Encuentra un compañero para pasarle la pelota. No. ¡Oh! Se la toca. Otra vez, que no Vaya. Se la toca. Otra. Oh. Le ha frenado en seco. No era mala idea, pero no le ha salido bien. La recibe. Uy. Parada del portero. No se la han dejado quitar. Sí. Según el árbitro, le quitó la pelota. Ah, macho, me está costando la vida. Y encima me ha lesionado Echevarría. Joder, macho. Dice, nosotros hasta que descubrimos. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, creo que sacaron hace poco una especie de herramienta. Comenta. CPC Telera está muy bien, pero solo si te bajas la versión de GitHub, no la de su página web. Bueno, Francisco. Web, pero para desarrollar has de usar la de GitHub, no lo dicen explícitamente, hay que buscar. Buena jugada. Bueno, pero Francisco siempre está ahí para echar una manilla. Si tenés algún problema, enseguida te responde. Vamos, a ver, hombre, no inmediatamente porque el hombre está ocupado, pero supongo yo que el que quiera programar para Amstrad en algún momento tendrá que conocer a Francisco Gallego. Toda, a mí me parece falta. Entró claramente a por el contrario. El árbitro ha pitado falta. Ah, macho, de verdad, vaya jornada más chunga. Ay, ay. Perdiendo tiempo. Más bien, será saque de banda. Corre, corre, corre. No, no, no. Oh, vamos hostia, a ver otro penalti. Si penalti o no. En la masa, sacado amarilla y muy justamente. Oh, a ver si la para. Y aquí es con nada más. Y no puedo sacar la jugada, ¿eh? No puedo. Todavía tienen la posesión. Entrada brutal. Tiro libre. Joder, macho.
¡No! ¡No, pero suéltala! ¡No! ¿Pero por qué? Se reanuda el juego sacando de banda. Ay, Dios mío. Pero, ay, pero, ¿por qué soy unos traidores? Alguien les está pagando a esto. Perdona. No, no, no. Asqueroso, asqueroso. Venga, hombre. No. Vamos, vamos. ¡Qué control de pelota! Madre mía, qué jornada más horrible. Qué cosa más horrible. Joder, entra otra vez en descenso. Con lo bien que le había hecho ya. Y le ha metido un tío que se llama Camello. Eso existe, ese jugador existe, de Miranda. Camello. Con nombre de narcotraficante. Por favor, te vamos a echar del club. Deje de esas gilipolleces. Señor, que... Bueno, pues venga, vamos a grabar. Y mañana, pues, otro ratito hasta que me echen del Málaga. Espero que no me echen. Que pueda remontar. Se puede remontar, ¿eh? Tengo ahí un depo, pero el depo ese es horrible. Madre mía, el depo. Lo tenía con el Justy, con el Maifla. Con ese no llegaba ni... Gané creo que un partido de 10. Con ese Justy. Ahora este Justy va bien, ¿eh? No, la excusa es barata. Si digo que es culpa del Justy, que el Justy va estupendamente. Y da gusto jugar con él. Lo que pasa es que hay que entrenar un poco. Bueno, venga. You're a gold, you're a superstar hero.